Dice la Biblia en Juan capítulo 6, versículo 25 al 27. Quiero leer con ustedes. Dice de esta manera, Juan 6, 25. Hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Vamos al versículo 48. En el versículo 48 dice: Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Podemos leer hasta aquí. Jesús dice en este evangelio: Yo soy el pan de vida. Hay muchas palabras que podemos estudiar en la Biblia, como yo soy la luz. También él dijo: yo soy el amor, yo soy la puerta. Hay muchas palabras que él mismo se atribuye. ¿Quién es él? Hablando un poco de los atributos de Dios, de su personalidad, de cómo es él, para que nosotros le conozcamos. Pero en este pasaje él dice: Yo soy el pan de vida, no cualquier pan, el pan de vida. En lengua griega sería artos, zoes. La palabra zoes viene, zoe viene de ahí, ¿no? Entonces, aquí está hablando Jesús, refiriéndose a un elemento muy importante en nuestra vida diaria. Yo creo que ya algunos desayunaron, otros quizás después de este devocional, o quizás algunos mientras estamos realizando este devocional. Bueno, yo después de esto también voy a desayunar. Pero ¿qué no nos va a faltar? El pan, en sus diversas formas, maneras. Eso siempre, a veces uno se queda preguntando, uno no se cansa de comer el pan. A veces sí, ¿no? Y a veces uno hace hojaldre y es lo mismo, es la harina. A veces, bueno, uno hace otras cosas, qué sé yo, patacón, pero ya uno o dos días regresa al pan nuevamente. Es un elemento vital, muy importante, que no, digamos, inició hace poco, sino ya en el tiempo de Jesús era muy importante el pan. Era algo que los judíos tenían diariamente en su mesa. Y no solamente es en ese tiempo, sino mucho antes, en el desierto. Ya se menciona que Dios del cielo hacía caer maná para que ellos hicieran el pan. Entonces, vemos de esta manera que el pan simboliza la vida, simboliza algo útil, algo necesario, muy importante, algo que nosotros usamos diariamente para nuestro alimento. Pero hay diferentes tipos de panes, podemos hablar, ¿no? Recordando un poco nuestra cultura cuna, ¿no? Que también se hace pan casero en nuestras comunidades. Nada comparable con el pan que se hace aquí en la ciudad, que casi, perdone, ¿verdad? Casi no tiene peso, pero yo recuerdo el pan que nosotros comemos en Cunayala. Es un pan que de verdad, digamos, tiene bastante peso, ¿no? Yo creo que algunos que viven por allá, como mi hermana Jorgelia en Tubalá, y otros hermanos que nos están sintonizando desde allá, saben de qué hablo, y algunos que crecieron también por allá. Entonces, y él dice: Yo soy el pan de vida.
En otras palabras, Jesús está diciendo que nosotros debemos de necesitar a Él todos los días. Y lo primero que hacemos cada mañana es comer el pan, tomar nuestro café, chocolate, qué sé yo. Pero el pan no puede faltar. El pan con diferentes acompañamientos, ¿verdad? Ya sea queso, qué sé yo, carne, no sé. Pero el pan debe estar ahí siempre en la mesa. Es un elemento diario. Entonces él se compara a esto, pero más bien no se está comparando a algo, físico, material, sino obviamente el enfoque de Jesús para hacer entender a sus discípulos, obviamente trasciende pues lo físico, está hablando de lo espiritual sobre todo. Si el pan es necesario todos los días, debemos de comer y necesitamos comer del pan. Entonces él de alguna manera nos está hablando de que también de él necesitamos todos los días como ese pan, pero es un pan que da vida. Necesitamos a Jesús todos los días. No podemos arrancar el día sin la dirección de él, sin la guía de Jesús, sin la guía de nuestro Dios. Necesitamos que Él esté con nosotros, que Él nos pueda guiar, que Él nos dé vida, que Él nos dé fuerzas, porque la comida de la mañana nos da fuerzas. Ese pan nos da ánimo, nos da fuerzas para trabajar. Igual entonces nosotros necesitamos de Dios, necesitamos cada mañana dependernos de Él. Pero además la Biblia nos está hablando de una manera muy simbólica. Le dice a sus discípulos: ustedes no me buscan o no están conmigo porque quieren trabajar para mí o quieren servir solo por servir, sino más bien porque ustedes han sido saciados por el pan que yo les he dado. ¿Se acuerdan, no? Cuando Jesús multiplicó 5 panes y 2 peces en miles y miles de porciones. Entonces mucha gente le seguían porque se alimentaban. Prácticamente él tenía un comedor, podemos decir, ¿no? Claro, no un comedor físico, sino ambulante, porque él hacía milagros de multiplicación. No sabemos cuántas veces hizo esto, pero la Biblia menciona 2 veces más o menos, porque sabemos que según Juan, sabemos que lo que se escribió es nada más es una pequeña porción, un resumen de lo que hizo Jesús. Jesús hizo tantas cosas que la Biblia no menciona en sus 3 años y medio de ministerio sobre esta tierra. Por lo tanto, mucha gente con sus familias enteras le seguían para poder alimentarse de lo que Jesús proveía también a los necesitados, etc. Entonces Jesús les habla de esta manera, ¿no? Que ellos no están siguiéndole porque quieren a Jesús, porque aman a Jesús. Muchos están porque necesitan de bienes materiales, etc. Y la pregunta en esta mañana es: ¿por qué tú sigues a Jesús? ¿Cuál es tu motivo? ¿Cuál es tu propósito en ser su discípulo? Para ver sus maravillas, para poder alimentarse también de sus bendiciones solamente, o sencillamente porque tú le amas, porque Él te salvó. Es bueno en esta mañana reflexionar que nosotros no estamos por los bienes materiales, no estamos sirviendo para que Dios nos dé las cosas que nosotros anhelamos, nuestros caprichos personales. Más bien nosotros le servimos porque sabemos que eso es lo que vale más que cualquier cosa en esta tierra. Nosotros le servimos y le adoramos, sabemos por qué. Él es el único Rey de Reyes y Señor de Señores. Le buscamos cada mañana porque Él es nuestra esperanza de vida, nuestro estilo de vida. Dios es el motor de nuestras vidas. Sin Él no podemos. Pero hay mucha gente que le sirven a Dios porque lo ven como un beneficio que perece, un beneficio que se corrompe, un beneficio terrenal, personal, material, físico.
si le estamos sirviendo a Dios por eso. Sí. O sea, no hemos entendido todavía el concepto de lo que es la relación con Dios. Por eso Él le habla a sus discípulos diciéndole, no solo tienen que estar conmigo porque necesitan algo, necesitan cosas materiales, sino tienen que verme a mí como la prioridad, como la necesidad más importante en sus vidas. Si no me ven así, no pueden ser mis discípulos, porque yo soy el pan de vida. Entonces, ¿qué es lo más importante en tu vida, en mi vida? Lo más importante no son los bienes, no son las bendiciones. ¿Necesitamos de las bendiciones? Claro que sí. Necesitamos un hogar, necesitamos vestido, comida, seguridad, necesitamos un trabajo. Pero, dice Jesús, no es lo más importante, que esas cosas perecen. ¿Cuántas personas en estos 3 meses han partido con el Señor y no se han llevado nada, han dejado todo? Igual, eso va a pasar con nosotros. Y la única persona que va a estar con nosotros, la única herencia que nosotros tenemos seguro después de la muerte, es a Jesús en nuestros corazones, es a Jesús que nos da la vida eterna, a ese pan de vida. Así que Jesús sea prioridad en tu vida, que Jesús sea prioridad número uno en nuestras vidas y no solo sus bendiciones, porque lamentablemente el creyente se ha acostumbrado en sus oraciones solo en pedirle al Señor por las cosas materiales, por la sanidad y por otras cosas, que no está mal, pero primero tiene que ser Jesucristo. Primero tenemos que ser llenos de Él, y cuando seamos llenos de Él, estamos llenos de su amor, de su poder, de su gracia, de su misericordia. Y cuando Él está en nosotros, entonces no pereceremos tampoco. Cuando Él está en nosotros, entonces tendremos las cosas que Él nos quiere dar, no las cosas que nosotros quisiéramos tener, sino las cosas que Él nos quiere o Él nos desea proveer en su perfecta voluntad y soberanía. Así que por lo tanto, en esta mañana, que podamos reflexionar y meditar sobre esto. ¿Qué es lo más importante para mí? ¿Quién es más importante para mí? En caso de qué es lo más importante para mí, ¿acaso son las cosas que Dios me da? ¿O acaso es el mismo Jesús que es más importante para mí en toda mi vida? Recuerda, Él es el pan de vida. El pan que necesitamos todos los días, así mismo es Él también. Debemos de necesitar a Él todos los días. Tiene que ser nuestro desayuno el estar con Él, adorarle, honrar su nombre, antes de hacer otras cosas, antes de, usando ese ejemplo, pues, de comer el pan físico, debemos de habernos alimentado del pan que nos da la vida eterna, nuestro amado Señor Jesucristo. Lamentablemente, muchos cristianos, un gran porcentaje de los hijos de Dios, no tienen una vida, un estilo de vida, digamos, apegados a Jesús, a la palabra. No tienen un devocional, no buscan del Señor. Eso es lamentable. No es su estilo de vida, no es su hábito orar antes de hacer otras cosas. No es su hábito abrir la palabra de Dios antes de hacer otras cosas, empezando el día. Las iglesias, nuestras iglesias, están llenas de personas así. Por lo tanto, ¿cómo podemos sobrevivir frente a las acechanzas del enemigo? ¿Cómo podemos detectar al enemigo? ¿Cómo podemos tener victoria en la vida si no tenemos un hábito, si no tenemos un estilo de vida bien firme, bien sólido, sino que muchas veces vivimos de las oraciones de otras personas?
vivimos del clamor y de los ayunos que otros hacen por mí. Eso es muy peligroso. Que hoy Jesús sea tu prioridad. Que Jesús esté en primer lugar como la persona más importante antes de cualquier cosa. Si nosotros empezamos a tomar decisiones así, tendríamos experiencias diferentes, maravillosas. Sí, diferentes. Por eso Él se refiere, Él dice estas palabras a sus discípulos, comparando también con el maná del cielo durante el desierto. Comieron por casi 40 años, pero aún así perecieron en el desierto. Pero Él dice, si ustedes comen de mí, nunca van a morir. Claro, no hay que tomarlo literal. Habla acerca de depender de Él, reconocer a Dios, a Él diariamente, que Él es el dueño de nuestras vidas, que Él es el dueño de todo lo que nosotros realizamos de nuestro futuro. De esta manera tendremos vida. Si hoy te has levantado así como un poco triste o desanimado, aliméntate del pan de vida. Sí, te dará fuerzas el pan de vida, hablando de Jesús. Yo sé que no es fácil buscar al Señor cada mañana, pero es fácil entrar a la cocina y buscar y encontrar el pan que tú necesitas. ¿Verdad que sí, hermanos? El desayuno que necesitamos cada mañana, eso es fácil. Es lo primero que hacemos muchas veces. Pero nos olvidamos de nuestro espíritu, que va a permanecer para siempre. Y no alimentamos nuestro espíritu con el pan verdadero, con el pan de vida, que es Jesucristo. Así que este nombre representa a Jesús como el pan. Él dijo, yo soy el pan de vida. Es el otro nombre de Dios, pan de vida. Así que, amado hermano, amada hermana, si no tienes un estilo de vida de estudiar la palabra diariamente, yo te animo, te exhorto a que retomes en estudiar la Biblia. Si no comprendes cómo, podemos ayudarte. Puedes escribirme o podemos hacer un estudio sencillo de cómo hacer un devocional diariamente y así poder crecer a nivel espiritual y no depender solamente de pastores, de programas, de libros. Antes yo una vez también lo hice, años atrás compré un libro que tenía 365 devocionales, nada más lo leía lo que la otra persona había estudiado y reflexionado. Pero ya luego pasé a hacerlo personalmente, que es mucho mejor. No depender solo de libros, de otros devocionales, sino yo mismo descubrir a Dios, descubrir su poder, su sabiduría, su dirección. Es lo mejor que podemos hacer y estaremos ayudando a nuestro espíritu a crecer, a fortalecerse en el Señor. Así que con estas palabras, con esta motivación y conociendo el nombre de nuestro Dios, Artos Zoes, o sea, pan de vida, Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Si estás hoy desanimado, quiere decir que tienes hambre espiritual. Si estás un poco desesperanzado, quiere decir que necesitas de ese nutriente, de ese pan de vida, que es nuestro Jesús. ¿Cómo? Adorándole, buscando su presencia, escudriñando su palabra, vas a tener esa fortaleza y te vas a alimentar del pan que desciende del cielo, que es nuestro Señor Jesucristo. Gracias, amados hermanos. Gracias a todos los que estuvieron conectados en estos 30 minutos. Buenos días, hermana Estela. Saludando aquí los que entraron un poquito tarde, a Etilvia también, los que no he saludado, a Reinel Tulemado, dice Reinel, así mismo es. A Jesús, Dios te bendiga, mi hermano. Gracias, Sol, por el saludo. Gracias, bendiciones, familia Smith.
Alvarado, gloria a Dios. Sí, toda la familia Alvarado, sobre todo mi amigo Hernán, Pastor Hernán. Gracias por toda esa familia grande, ¿no? Smith Alvarado de Playón Chico y de Ustupo también. Gracias, Florentina, Dios te bendiga en esta mañana. Yair, también. Cristian, Dios te bendiga. Hola, Liriet, Dios te bendiga. Eni, también. Bueno, a todos ustedes, amados hermanos, que hemos estado en este breve devocional, conociendo los nombres de Dios, pan de vida, ¿ya? Pan, aliméntate del pan de vida diariamente. Y tu vida va a ser diferente. Que Él sea la persona más importante, más necesaria, el centro de tu vida, sea Jesús. La razón de todas las cosas que tú haces en la vida, sea Jesús. El estudiar, la razón sea Jesús. El trabajo, la razón sea Jesús. La familia, tu razón sea Jesús. Todo lo que tú haces en la vida, el centro de la alabanza de lo que tú hagas en la vida, sea Jesús. Entonces,